sobre esta primera temporada que aconteció la pasada semana, pero yo quiero que ahora me expliques de qué va Carcinoma, porque el público reaccionó un poco extraño ante este nuevo discurso que defienden los integrantes de este proyecto. Sí, mira, te decía que anteriormente que Carcinoma es una pieza, ¿no? Una pieza compleja, dura alrededor de 40 minutos y es una pieza que contiene mucha, o sea, se necesita mucha condición técnica, primero en un bailarín para poder hacerla. Y Joel, a pesar de lo solo que trató de distribuir en toda la puesta, me parece que nadie escapa de un rigor técnico muy fuerte. Y bueno, Carcinoma viene siendo esta historia de, o sea, este cáncer que uno adquiere, ¿no? O sea, el bailarín trata de reflejarlo a través de movimientos, de contorsiones, y trata de, a través de algunas poses fotográficas, a través de estas imágenes que se queda para el público en un momento determinado, ¿no? Se queda retorciendo y bueno, empieza como que a desplegar una serie de técnicas y digamos que este nivel que igual siempre le pone a su movimiento, este nivel de automatización, a pesar de que el bailarín no es un robot para nada. Pero bueno, esos movimientos se vuelven orgánicos, pero tienden a ser un poco que esta automatización, este discurso desenfrenado entre movimientos, gestos, poses, saltos, giros, y bueno, es todo un movimiento, o sea, un despliegue de técnicas ahí muy complejos que, bueno, al final te dan la sensación de ¿cómo te digo? Esa mala sensación, ¿no? De retorcerse, ese carcinoma en realidad que se ha apoderado del bailarín. Y bueno, carcinoma empieza en puesta con un leitmotiv que Joel ha utilizado otras veces. Joel ha trabajado mucho la silla anteriormente en otras obras y empieza con una silla en el escenario y me parece que de todas las piezas que ha utilizado, ¿no? De toda la obra que ha presentado, creo que en Carcinoma le ha dado más uso y un mejor uso a punto de que la silla es la que baila, la silla es la que dirige en algún momento la presión en la obra, la silla es la que al final también de una forma muy inteligente resuelve un desnudo en la obra. O sea, hay una bailarina que esta bailarina queda desnuda en la obra y bueno, para un poco que ayudar en el tiempo en que debe quitarse la ropa, ¿no? Rápido y hacer unos movimientos. Bueno, esta silla sale de una esquina del escenario y en lo que empieza a caminar lentamente, o sea, da tiempo a que el público tenga como opción también mirar la silla. La silla lo hace con un nivel de atractivo que el público o sea, se enfrasque en la silla y ya cuando vienes a ver, resolvemos, ¿no? Ese final. Y bueno, te decía que Carcinoma empieza con una coreografía muy, muy técnica de Joel con Inés María y Inés María o sea, en esta apuesta respecto a sus anteriores ha sido una técnica muy fuerte. Esta forma de ella distribuirse por el escenario ha sido muy, diría que un buen reto, ¿no? Porque ha tenido que hacer cargar, o sea, cargar con la espalda el peso de Joel es algo difícil y bueno, creo que Inés María se ve que tiene una condición técnica muy fuerte, es una bailarina muy fuerte, te digo, de que tiene una fortaleza física increíble y bueno, sostiene alrededor de tres o cuatro veces, ¿no? En toda la obra carga, o sea, bailarinas y son bailarinas con un peso bastante considerable. Y me parece que esto es un reto que Joel ha logrado. Incluso me parece que, ya te decía, la obra es totalmente excesiva en cuanto a ese ejercicio. Y cuando llegas al minuto 30, dices, bueno, esta bailarina no pretende parar. Y bueno, se sostiene sobre puntilla de pies, hace los giros con esta limpieza increíble. Y sigue extendiéndose y ves que sigue dando más de esa vitalidad y de esa forma energética, ¿no? De bailar y dices, bueno, en realidad es una preparación totalmente, no sé, insuperable por decirlo así, en una mujer que toma el protagonismo casi 20 minutos en el principio de la obra y son 20 minutos de intenso, que de por sí a un bailarín no sé, le costaría. También es mi apreciación, ¿no? Pero me parece que es así. Y bueno, Carcinoma, me parece que esta vez la proyección de las luces quizá hay que trabajarla un poco más, se lo decía yo al. El teatro también es una de las cosas que tú incorporas en la danza y las luces, los planos y esas expresiones tienen que reforzarla más con luces. Esta puesta estuvo casi plana, las luces fueron rojas todo el tiempo, que es un color a veces un poco incómodo y bueno, no hubo una riqueza quizás de planos, ¿no? Para saber distanciar un solo de otro. Me parece que eso es algo que deberíamos ponernos, ¿no? Para trabajar de conjunto. Y creo que
O sea, por arriba, esa es una de las tantas cosas que se dejó ver en carcinoma. Seguimos conversando con Daniel de Carcinoma, una obra muy original y que requirió mucha preparación de los bailarines de médula, que fueron los que la interpretaron. Es una obra de Joel González, como decía Daniel, de casi 40 minutos sobre el escenario. Y en ella también intervino Lázaro, que no es propiamente bailarín, pero creo que ha sido también un reto para él incorporarse a la danza. Claro, mira, Lázaro resolvió dos cosas que, o está resolviendo dos cosas que me parece que son fundamentales, que es demostrar que para bailar a veces no hace falta tener una condición técnica excepcional ni ser bailarín, sencillamente ser atrevido y tratar de integrarse a una coreografía compleja como la de Joel. Lázaro tiene un solo en esta pieza y tiene unos instantes de torsiones, tiene un ambiente que forma un poco dubstep con la música que le incorpora. Y bueno, Médula tiene un recurso muy importante en este momento y tiene una llave, ¿no? Que es la música. La música la está produciendo Lázaro Sevilla, o sea, Seville, DJ Seville, que, o sea, un compañero que tengo también en las peñas de electrónica y DJ y productor como yo también. Pero creo que ha tenido una superación por lo menos con esta pieza. O sea, empatar 40 minutos así ya uno con otro y tratar de hilvanar todo ese recorrido en un viaje, me parece que es todo un reto. Empezar primero con estos efectos que utiliza, caer en una atmósfera totalmente pasiva, después caer en esta atmósfera de dubstep, que ahí es que retoma el solo y trata de integrarse de una forma muy orgánica con los demás bailarines. Y bueno, esta forma de cerrar con este reto así de todos ligarse con el vestuario y tratar de hacer todo este nivel de agarres, de movimientos, tratar de sumarse a toda esa dificultad técnica, me parece que Lázaro supo resolverlo. Y bueno, ya te decía, Joel tiene grandes retos y una de las cosas que logra en Carcinoma es eso, tratar de acomodar a personas, ¿no? Que verdaderamente pueden aportar y puede darle alguna modificación a Carcinoma. También te puedo hablar de Algimis Argüelles, Amaury Argüelles, el bailarín de Carcinoma, que me parece que cumplió una función excelente también en el solo. Mauri es creo que un bailarín muy talentoso, pero tiene una elasticidad, yo creo que bueno, es tremenda. Joel hizo una Increíble buena también. contorsión. Amaury casi divide el cuerpo, yo creo que es más de 360 grados. Por fragmento, no sé, tiene unas condiciones arriba del escenario increíbles y trata de manejar muy, muy bien, ¿no? Muy limpio los movimientos y trata de reponerse también. Es una persona que no se le ve la fatiga, o sea, usted mira el abdomen cuando lleva más de 15 minutos forzándose y la respuesta más lógica es que usted vea que está fatigado y me parece que Amaury sabe, o sea, cómo contener eso y cómo aguantarlo. Y Joel te decía, Joel, su obra son muy, muy violentas en este sentido, son movimientos muy exagerados, son pocas las pausas y me parece que a él le queda muy bien todo o sea, toda esta trama que hace en el solo y después cuando se incorpora. O sea, no hay un descanso así previo ante esto, ni, o sea, es saliendo en la puesta y es tratando de jugar con todo esto. Y bueno, Lázaro quizás no tuvo un momento de contorsión como hablábamos ahorita, pero bueno. Aportó mucho en la coreografía, me parece que su movimiento fue un solo que también mucha persona lo disfrutó y bueno, fue elogiado por lo menos por personas que de verdad tienen un criterio y tienen una concepción muy fuerte del baile y bueno, de la danza contemporánea en especial. Creo que Médula se está creciendo y bueno, con Carcinoma creo que es un gran primer reto. Joel es una persona ya muy experimentada, ha tenido varios premios y bueno, te comentaba en interno acá hace poco, en esta semana que pasó, hemos tenido ya cinco premios. Cinco premios que nos han dado, o sea, en una semana creo que es algo excesivo también. Ninguna compañía ha retenido tanto. Y bueno, empezando por el premio Guamo Joel, me parece que está bien merecido. Es una persona que ha estado todo el tiempo así arriba. Y bueno, el reconocimiento también que le ha dado la CTC por su obra, el reconocimiento que le ha hecho Artescénica a Médula. Me parece que ya Artescénica está viendo en Joel una persona capaz de cambiar, de modificar, de distorsionar todo lo que es la danza contemporánea. Me parece que una de las aspiraciones que él vive pensando, ¿no? De ser el mejor bailarín y coreógrafo, o sea, coreógrafo por lo menos, que sé que es lo que me queda claro. De Cuba creo que es un reto bastante fuerte, pero creo que lo va a lograr. O sea, tuvo un premio en el Malakoff
y este año va con Carcinoma en Málaga, y es una obra que estoy seguro que es un atractivo. Ir a un evento internacional de esa magnitud requiere de verdad un nivel técnico novista, por lo menos en las piezas y en la forma de tú componer todos estos moldes que tú creas. Y bueno, seguiremos hablando más ahora de Carcinoma. Ya, vamos a tomar un respiro, sí, porque no. Carcinoma, Médula, la temporada de danza, pues ha sido muy intensa y así estamos hoy en Por Ahora. Te propongo ahora a Melendi. Ay, un violinista en tu tejado.